Saludos, hermanos, amigos que cubren toda la República Dominicana. Buenas noches, Freddy Alejandro, una vez más con el programa Freddy Alejandro en Noticias. Hoy, señores, viernes 12 del mes de junio del año 2020, un día con mucha presión, un día sumamente importante. Señoras y señores, ustedes han conocido lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados, que nosotros hoy vamos a hablar largo y extendido sobre el particular. Hay acusaciones serias sobre el líder del 30% de los fondos de pensiones, Pedro Botello, legislador, diputado y vicevocero por el Partido Reformista Social Cristiano por La Romana. Gente que le han tirado duro, duro, duro. Yo tengo un interesante programa hoy, pero antes ya propiamente de iniciar, vamos para que ustedes voten el golpe y este videito que me pidieron que lo repitiera, porque no salió con audio la primera vez que lo pusimos. Entonces, luego que termine el video, vamos a comentar de una vez qué sucedió hoy en la Cámara de Diputados, por qué fue favorecido que pasar en primera lectura el proyecto de ley 30% para los cotizantes y los que han cotizado, pero que todavía falta otra sesión que no es determinante. Sin embargo, Pedro Botello y dos más reformistas, señores, apoyaron el estado de extensión de emergencia solicitada por el presidente de la República Dominicana a través del Poder Ejecutivo, y que ya pues la Cámara de Senadores le había dado el visto bueno y que debía ser ratificado hoy en la Cámara de Diputados. En breve hablaremos largo y extendido sobre el particular. Buenas noches, muy buenas noches para todos los seguidores y amigos de Freddy Alejandro en Noticias en Colmena 7 TV. Alejandro en Noticias en Colmena 7 TV. Whoa!
down. What? Put the beer down. Oh! Anthony! Four. You're halfway there, Good gone! Here goes Julian. Houston, we have a problem. Bueno, señores, estamos de nuevo con Freddy Alejandro en Noticias. Algunos amigos estaban preguntando que qué pasó con el programa. Lo que pasa es que estábamos presentando unos videos graciosos, de esos que dan risa, que bota presión, las personas se sienten, vamos a decir, alegre. Entonces, como ha sido un día tan difícil, porque todos hemos estado siguiendo desde tempranas horas, bueno, no tan temprana, porque la sesión de hoy en la Cámara de Diputados estaba pautada para las 10 de la mañana, pero como siempre, el presidente de la Cámara Baja, pues Radamés Camacho, llegó tardísimo y precisamente a las 12 y unos minutos, pues comenzó la sesión. Pero hoy fue un día durísimo, señores. Se ha catapultado a nuestro líder del 30% del Fondo de Pensiones. Bueno, algunos epítetos que yo no voy a repetir, lógicamente, en este tan visto programa. Sin embargo, hoy vamos a hablar muy, muy largo y extendido sobre el particular. Señores, ¿qué sucedió hoy en la Cámara de Diputados? Miren, le hacían falta unos votos al Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno. ¿Para qué? Para ratificar el estado de emergencia que había sido solicitado por el gobierno a través del Poder Ejecutivo y que ya había pasado por la Cámara de Senadores y que hoy debía ser ratificado por la Cámara de Diputados. Comenzaron a caldearse los ánimos, las discusiones, tú me dices y yo te digo. En una de esas discusiones, señores, se le dio una recesión de 3 minutos, supuestamente 3 minutos, porque realmente duró para retornar más de 30. Entonces, se les escuchaba negociar a Pedro Botello para que él conociera, y él y los reformistas conocieran el estado de emergencia, o sea, votaran a favor del estado de emergencia por los 17 días. Pero sí, hoy se conocía el proyecto de ley 30% de los fondos de pensiones. Han querido descalificar, han acabado con el líder del país, no solamente de La Romana, Pedro Botello. Y yo, como soy una persona coherente y soy una persona que siempre trato de dar un paso más hacia adelante, estoy defendiéndolo una vez más públicamente. Aunque en mi programa, y un programa que voy a hacer a las 8 de la noche en otro canal,
Ahorita le voy a decir por dónde, para que sigan en sintonía conmigo. Yo voy real y efectivamente a poner algunos audios, quienes han hablado malísimo de Pedro Botello y también de los reformistas. Fueron tres votos que se consiguieron en el Partido Reformista Social Cristiano a favor del gobierno del PLD para que sea ratificado hoy el estado de emergencia por 17 días. Me llama mucho la atención que la penúltima vez solamente fueron 12 días y ahora sí le favorecieron con 17. Señores, Alfredo Pacheco, ustedes saben que es el vocero del Partido Revolucionario Moderno ante la Cámara de Diputados. Hoy precisamente, Alfredo Pacheco, hoy precisamente, señoras y señores, pues habló en contra. No dijo nombres, pero todos sabemos a quiénes él se refería, a quienes le estaba tirando la papa caliente. Y miren cómo él se refirió de lo que sucedió hoy en la Cámara de Diputados, precisamente por aquellos que favorecieron el 30 por el estado de emergencia del gobierno a través del Poder Ejecutivo. Escuche esto. Dice que no se pueden dar más días que el último estado de
meses sí hemos tocado y el último fue 12 días. Entonces, es totalmente ilegal, pero este gobierno ha decidido ponerlo todo y hacerlo todo. De manera que nosotros lamentamos mucho que quienes denunciaron con nombre y apellido situaciones de manejo de recursos económicos para aprobar eso, lamentablemente ahí está su voto. Y está ahí porque fue público. Y ustedes tienen la foto, aquí yo tengo las actas, donde esos aparecieron ahí, lamentablemente, ejerciendo ese derecho al voto. Ahora hay que preguntarle a ellos qué pasó. Muchas gracias. Bueno, señores, escuchamos ahí a Alfredo Pacheco, que es el vocero del Partido Revolucionario Dominicano ante la Cámara de Diputados, arremetiendo de a duro contra el Partido Revolucionario el PRSC, ¿verdad? Que es donde es Pedro Botello vicevocero en la Cámara de Diputados. Señores, arremetió contra el líder del 30% de los fondos de pensiones. Señores, yo quiero hacer un juicio de valor sobre eso, pero en breve, porque se me estaba olvidando, señoras y señores, la página de la historia, la página de la historia. Y hoy precisamente vamos a hablar en la página de la historia de alguien muy importante. Claro que sí. No, ¿dónde está? Vamos a hablar de Pedro Enríquez Ureña, señoras y señores. ¿Saben ustedes quién es o quién fue Pedro Enríquez Ureña? Nosotros vamos a decirlo en este preciso momento. En este preciso momento lo vamos a decir, claro que sí. Pues Pedro Enríquez Ureña, señoras y señores, nació aquí en Santo Domingo el 29 de junio de 1884. Sus padres fueron, pues lógicamente, dos prominentes intelectuales de este país: Salomé Ureña, la gran poetisa dominicana, y Francisco Enríquez y Carvajal, un médico, abogado, escritor, pedagogo dominicano. Su abuelo, Nicolás Ureña de Mendoza, costumbrista y político también dominicano. Su ambiente familiar estuvo marcado por la presencia de Eugenio María de Hostos, reformador de la enseñanza y luchador independentista puertorriqueño, que hizo del país dominicano el suyo. A su tío Federico lo llamó José Martí, hermano, y en su célebre carta de despedida de 1895, desde niño Pedro mostró interés por la literatura. Tal pasión fue compartida por dos de sus hermanos, Maximiliano y Camila, quienes luego desarrollarían una amplia labor en el campo de la pedagogía. Pues Pedro Enríquez Ureña murió, señores, en Buenos Aires, Argentina, un 11 de mayo del año 1946. Y precisamente nosotros vamos a aprovechar la frase célebre de hoy de este gran hombre que ya murió, ¿verdad? Dominicano. ¿Cuál es la frase célebre que nosotros hoy vamos a decir? Reza de esta manera: solo la lectura salva a los pueblos. Lo voy a repetir. Solo la lectura salva a los pueblos. Pedro Enríquez Ureña. Así es, señoras y señores. Pedro Enríquez Ureña. Y yo incentivo a todos los dominicanos a que lean. Es importante leer. Usted quiere mejorar su forma de hablar, lea en voz alta. Tiene problemas para pronunciar algunas palabras, póngase un lápiz o un lapicero en la boca y trate de leer correctamente con esta obstrucción en la boca, y luego usted se va a dar cuenta lo fácil que va a ser para usted hablar y leer. Así es. Pues vamos a continuar con Freddy Alejandro en Noticias, señores. Luego de que en una maratónica sesión los diputados oficialistas lograron el respaldo de los reformistas para aprobar 17 días más al estado de emergencia imperante en el país, el legislador Pedro Botello, nuestro legislador, reconoció que apoyaron
esta resolución a cambio de que el gobierno deje pasar el proyecto de ley que busca dar el 30% de los recursos de los fondos de pensiones, ¿verdad?, a los trabajadores que están integrados en las administradoras de fondos de pensiones AFP. Eso fue lo que pasó hoy. Atención las personas que están hablando en contra de este líder del pueblo dominicano. El Partido Reformista tenía que buscar un aliado en este momento para aprobar un 30% para el pueblo. Eso fue lo que nosotros hicimos, dice él. Negociaciones, o negociamos con el gobierno el 30% por la extensión del plazo, precisó el legislador reformista por la provincia de La Romana. Dijo que mientras estuvo luchando por las AFP, fue golpeado y agredido y nunca vio a sus colegas del PRM defenderle. También manifestó que el PRM, que es el Partido Revolucionario Moderno, asesoró al presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, para que el proyecto de los fondos de pensiones no pase. El proyecto que busca otorgar el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores fue aprobado en primera lectura y ahora necesitará una segunda lectura o revisión para luego pasar al Senado de la República, donde también existe un proyecto similar. Oigan bien, señoras y señores, eso lo está diciendo un hombre que sabe lo que dice, que es Pedro Botello, él sabe lo que está hablando. Miren lo que él tuvo que hacer para que sea aprobado el proyecto de ley en primera lectura, aunque todavía no está aprobado absolutamente. Todavía no estamos cobrando dinero. Atención, mucha atención, para que no se desesperen o se desinformen. Todavía hay que esperar otra sesión para rectificar eso. Y después que la Cámara de Diputados tenga otra sesión, eso lo mandan a la Cámara de Senado. Eso falta todavía. Eso no es cuestión de hoy y de mañana, señores. Pero se está, digamos, logrando mucho. Hay personas que piensan que la cosa se logra de hoy para mañana. No, todo amerita sacrificio. Todo amerita de que se luche, de no desmayar, de seguir con entusiasmo, con entereza, con responsabilidad, haciendo el pedido, como lo ha hecho lógicamente este hombre del pueblo llamado Pedro Botello. Sí, señor. Miren ustedes, hermanos y amigos, que cubren toda la República Dominicana. Pues la Cámara de Diputados, señoras y señores, esa misma Cámara de Diputados, hoy cogió mucha lucha hoy. ¿Por qué? Porque no le fue muy fácil, no le fue muy fácil. Pues aprobó ya, pues hoy viernes en primera lectura, el proyecto de ley que busca un 30% de los recursos a los trabajadores que están en las administradoras de fondos de pensiones. La aprobación se hizo a solicitud del diputado Pedro Botello. Al ser aprobado en primera lectura, el proyecto necesita una segunda lectura para luego pasar al Senado de la República, donde también existe un proyecto similar. El proyecto de ley que permite el retiro único y anticipado de hasta el 30% de los fondos de los trabajadores que están en las AFP, los proponentes piden un plazo de hasta 30 días para presentar un informe favorable. El diputado del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Luis Hiciano, acusó, señoras y señores, a Pedro Botello y a los diputados del Partido Reformista Social Cristiano, PRSC, que votaron a favor de la quinta extensión del estado de emergencia, de utilizar el tema de los fondos de las AFP para venderse al gobierno. Una acusación muy grave. Oigan esto. Aunque Pedro dijo que él en ningún momento votó, él simplemente favoreció, porque eran dos votos. Ellos eran tres del Partido Reformista y los que le acompañaron fueron que votaron a favor de la extensión. Pero bueno, él participó en eso. Sigue diciendo, oiga la acusación que le están haciendo a nuestro líder. Son unos delincuentes. Usaron el pretexto de un tema tan vulnerable como este, las AFP, que el pueblo demanda sus prestaciones por adelantado, para decir que llegaron a un acuerdo para aprobar el estado de emergencia. Pero si hubiesen llegado a un acuerdo,
se hubiese conocido en dos lecturas consecutivas y no lo hicieron. Son unos bandidos, ladronazos, declaró Ronald Sánchez. Wow. Pedro Botello, pues, dominicanos y dominicanas, es un terrorista, dice él, oigan bien, o un teatrista y oportunista, oigan cómo lo califica, declaró el diputado Sánchez. Y agregó, nadie asume un comportamiento tan rastrero e inmoral, o estos inmorales, que yo espero que el PRM rompa esa, bueno, maldijo ahí, alianza con esa basura de políticos. Oigan, señores, le tiraron duro y curvero a nuestro líder Pedro Botello. Yo, a través de un amigo, le hice un llamado a Pedro Botello. El amigo me dice que él sabe lo que yo estoy haciendo, que ya él conoce de mi persona como comunicador. Y yo estoy tratando de que podamos comunicarnos. Si no en este programa, va a ser en el otro. Usted va a seguir en Facebook normal, en sintonía, porque a las 6:40, a las 7:40 tengo que irme a otro canal digital de televisión a hacer comentario de noticias durante una hora. Se llama 849 Noticias con Freddy Alejandro Fariña. Usted puede estar en sintonía a las 8 de la noche. Y yo le mandé a decir para ver si podíamos comunicarnos. Si no en este programa, a las 8:20 minutos en el otro. ¿Para qué? Para que le explique al país qué fue realmente lo que sucedió. Que Botello aclare a todas luces por qué ese acuerdo, si recibió o no dinero del gobierno para que les permitieran el estado de emergencia hoy con esos votos que ellos le favorecieron. ¿Qué fue lo que pasó allí? Yo quiero conversar con Pedro Botello porque se han hecho acusaciones muy graves y estamos hablando de un hombre que hasta ahora ha tenido una coherencia impresionante, no le ha fallado al pueblo dominicano, se la ha jugado. Además, en otras oportunidades, él mismo ha dicho que le han ofrecido sumas millonarias para que no hable más de las AFP a favor de los dominicanos, para que se calle. Entonces, yo no creo que en esta oportunidad el diputado del pueblo haya recibido un peso del gobierno para favorecer el estado de emergencia. Yo sí creo que hubo un acuerdo, como él lo dijo con responsabilidad. Hubo un acuerdo en la Cámara de Diputados. Él lo dijo con responsabilidad. ¿Cuál fue ese acuerdo en la Cámara de Diputados? Bueno, yo le voy a ofrecer esos votos junto con los reformistas. Pero aquí tienen que conocer en primera lectura el proyecto de ley del 30% de los fondos de pensiones para los dominicanos. Y en consecuencia, eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Así que dejen eso. No sigan atacando, no sigan hablando cosas que no saben. Tengo un audio aquí de suma importancia que voy a compartir con ustedes, donde Pedro Botello habla, donde habla y dice qué fue lo que sucedió allí, por qué él negoció con el gobierno, porque él no lo hizo a espalda de nadie. Todo el mundo lo está acusando, los diputados, los enemigos del pueblo, los enemigos del 30% de los fondos de pensiones, ¿verdad que sí? Lo están acusando, están hablando malísimo de él, pero sin embargo no entienden por qué lo hizo, con qué inteligencia lo hizo, que fue una vez más a favor del pueblo dominicano. Escuchen esto, señoras y señores, escuchen. Fuera de la agenda. Entonces yo tenía que buscar un protectorado.
300 para el pueblo. Esto fue lo que nosotros hicimos. Negociamos con el gobierno. Hicimos un acuerdo con el gobierno. 30% y emisión de plazo. Sencillamente. Sencillamente. No lo aprobamos. ¿Qué garantía tienen ustedes de que se lo van a aprobar en una segunda lectura, pero que además el Senado pueda aprobarlo también? Bueno, lo que pasa es un procedimiento legislativo. Yo no puedo eliminar nada de esto. Somos 190 diputados y 32 senadores. Claro. El único que estaba voceando en el hemiciclo que apareció desaforado por el 30% era yo. Sin embargo, todos estaban apoyados el 30%. Si ellos hubiesen puesto la misma energía que pusieron para la nueva edición del plazo y piden la regularización de la agenda y ponen el 30% como más de reglamento, esto no ocurre. Esto no ocurre sencillamente. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Hicimos lo correcto. Nosotros negociamos el nombre de 4.200.000 dominicanos que quieren un proyecto de ley que se llama el 30%. Claro que sí. ¿Qué garantía tienen ustedes de que se la van a aprobar en una segunda lectura? Ellos creen que van a aprobarlo. Si no lo aprueban, será el pueblo que lo va a juzgar. Pero ustedes saben que le han engañado en otra ocasión. No, engañado, pero hoy cumplieron. Pero hoy cumplieron. Legislador, el gobierno. Hoy cumplieron. Y mañana, va a tener concentración. Pon entonces el proyecto que el gobierno te dice que acordaron con usted. Pero hoy se aprobó. La aprobación limpia. Pero usted tiene que se aprobó, esa es la política, señores. ¿Quién pagó por esta negociación? Bueno, de parte mía, yo hice lo que tenía que hacer. Bueno, señores, lo cierto es que el hombre con responsabilidad habla públicamente, dijo que sí, que negoció con el gobierno, en ningún momento se ha escondido, no ha dado la espalda al pueblo tampoco, han querido acabarlo, miren los periodistas cómo lo cuestionan, cómo se ríen de él, también aquellos legisladores, sus amigos, inclusive uno de ellos se puede ver en la imagen que lo desafía, que quiere pelear con él, ¿entienden? Lo que ellos no saben, que con un monstruo grande, pesado, que él está luchando, o ellos, los legisladores que están a favor del 30% de los fondos de pensiones, es un monstruo. Entonces él tiene que jugar alguna baraja para lograr que pase el proyecto de ley
del 30%. Entonces, hoy era la oportunidad de él hacerlo de esa manera para que lo conocieran. Ya no puede decir que no. En la próxima sesión, no puede el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, decir que no se puede, no. Ya se comprometió, se votó. Es decir, que se puede. En este momento podemos celebrar de que en la próxima sesión logramos definitivamente que el proyecto pasara en el nombre de ese Dios. Así que, y el pueblo dominicano, nosotros no tenemos con qué pagarle lo que este hombre está haciendo a beneficio de los dominicanos, de qué forma está defendiendo su dinero. Ahora quieren acusarlo que los 100 millones de pesos se lo dieron a él y a los dos reformistas. ¿Eh? Y yo no creo que haya aceptado un peso, ¿eh? No creo absolutamente que haya aceptado nada. Nada, porque ya conocemos su trayectoria, conocemos su discurso, conocemos que le han hecho propuestas millonarias y lo ha rechazado. Entonces, ¿por qué aceptar ahora? Entonces, vamos a seguir creyendo en nuestro líder que está hacia adelante. Mire lo que se logró hoy, aunque lo esté acabando el pueblo, los enemigos de los trabajadores dominicanos, pero hoy se logró algo muy importante, que se pusiera en la agenda, que se votara por el 30% de los fondos de pensiones, aunque el gobierno haya logrado también su objetivo, que fue lograr una quinta prórroga del estado de emergencia, gracias a que un sector del Partido Reformista Social Cristiano lo apoyó en este pedido. Así que vamos, yo quería decir eso. Vamos a ver quiénes están aquí en sintonía con nosotros. Epifanio Peralta, buenas noches, Freddy. Buenas noches, hermano. Domingo Crisóstomo está en sintonía con nosotros. Dice, estamos activos desde Yamasá. Dice que Botello sabe lo que hace, lo que yo estoy haciendo. Ok, un placer. Gracias, hermano. Ojalá tú permitas, de verdad, la comunicación entre nosotros dos para yo sacar la llamada al aire, para que se comunique con su pueblo, para que aclare algunas cosas que el pueblo quiere conocer. A las 8:20 que me llame a mi celular, que voy a estar en otro canal, ahí voy a sacar su llamada al aire. Saludamos a Víctor Manuel Núñez. ¿Qué pasó con el programa? Bueno, lo que pasó ahorita, que pusimos unos 5 minutos de videos graciosos y ahí no estaba figurando el nombre de Freddy Alejandro en Noticias. Y tú pensaste que se fue del aire. Coge el hilo al programa, ya tú sabes. Antonio Domínguez en sintonía desde Puerto Plata. Dice Freddy, Dios lo bendiga siempre porque usted es la voz del pueblo. Así mismo, yo soy la voz del pueblo. Bella Castaño, hoy fue un día tenso, claro, terrible. Yo no me despegué de ese celular para nada. Era viendo, escribiendo, escuchando, empapándome de lo que estaba ocurriendo allí. Tremendo, tremendo. Así es. Laura Medina nos está viendo. Wilkin Chalas dice, gracias a Dios y a nuestro diputado Pedro Botello que ha luchado por nosotros los trabajadores. Juan Valdés, Juan Rodríguez Valdés, buenas noches, hermano. Bendiciones. Activo desde Palenque. Saludo a mi gente de Palenque. Qué bueno, gracias. Está en sintonía también Francisco Javier, dice AFP, Reyes Geraldo Acosta Sánchez. Freddy, buenas noches. Hoy es un día muy grande, ahora que falta con la AFP. No falta, yo sé que sí, pero estamos poco a poco adelantándonos, caminando. Claro que sí. Lázaro Frianibar, dice, Botello hizo lo correcto. Claro que sí. José Elías Vázquez, vamos a cambiar los senadores que no apoyen, o sea, los senadores que no apoyen el proyecto de ley 30% se van. No le vamos a dar ni un voto. Eso es lo que él dice. Santa Ascenso en sintonía con nosotros, dice desde San Cristóbal, qué bueno. También dice, ¿el 30% fue aprobado para todo el mundo o no? Claro, es todo el que está cotizando. Lo que pasa, señores, cojan el hilo, oigan bien. Lo que pasa que si llegó la hora que tenemos que cobrar, todos los que han cotizado no van a retirar su dinero porque no todos tienen las mismas condiciones económicas, paupérrimas, digamos. Y algunos que lo van a dejar ahí porque están bien posicionados.
Porque hay personas de la alta, medio alta y baja que han cotizado en los fondos de pensiones. Pero el que lo necesita, que es la gran mayoría, va a solicitar su dinero y se le va a entregar en el banco después que sea aprobado. Porque todavía no hay vida, Hay que aclarar eso. Marino Encarnación dice, el PRM que digan todo lo que quieran, que ellos en ningún momento han apoyado el 30%. Qué suerte, Botello, que es el único que se ha arriesgado defendiendo a los trabajadores. Así es. Félix Bello nos está viendo, hermano. Un placer, buenas noches. Ese es mi maestro en la locución, 1990, Radio Renuevo. Me enseñó a poner un disco y abrir un micrófono. Excelente periodista y casi abogado también. Un hombre que está bien preparado. Excelente, mi hermano Freddy, me dice él. Johnny Contreras dice, todos los cotizantes estamos de acuerdo con los que hizo Botello. Radamés Fariña lo está viendo. Gracias, primo. Vianelo Merán dice, Botello hizo lo correcto. Claro que sí. Amado Padilla, desde Higüey. Si el senador que no nos apoye no tiene... O sea, que el senador que no apoya a la gente de Higüey no tiene el voto de ellos. Eso lo dice Amado Padilla. Señores, yo tengo lamentablemente que despedir el programa porque voy a otro canal de televisión digital donde comencé un proyecto que se llama 849 Noticias con Freddy Alejandro Fariña. A las 8 de la noche, entra a Facebook. O si no, busque 849 Alcarrizos Live Studio. Y ahí voy a estar con ustedes. Que tengo mucho más informaciones que compartir. Que tengo en carpeta imágenes, fotografías y todo lo que tiene que ver con el 30% de los fondos de pensiones. Lo voy a seguir comentando a las 8 de la noche. 849 Noticias con Freddy Alejandro Fariña. Así que Dios te bendiga, pueblo. Dios te guarde. Un placer. Y hasta ahorita a las 8, ¿verdad? Ahí te espero. Dios te bendiga.